chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto poderlos saludar a través de este medio. Me presento, soy el profesor Martín de la clase de Innovación Tecnológica. Hoy practicaremos el movimiento del mouse, o también conocido como ratón. Y para ello es necesario tener una computadora, conexión a internet y nuestro mouse o ratón, ¿de acuerdo? Para ello es necesario que entremos a una página que se llama Juegos Pum. Acompáñenme, vamos a ver cómo se realiza y cómo podemos entrar a la página web. ¡Vamos! Muy bien, chicos, el primer paso que tenemos que realizar es pedirle ayuda a nuestros papis. ¿Para qué? Para que nos ayuden a abrir nuestro navegador web que se llama Google Chrome. Lo vamos a abrir dándole clic izquierdo. Una vez que lo abrimos, nos muestra una pantalla muy similar como la que estamos viendo en nuestro video, ¿de acuerdo? En ella vamos a buscar la página que se llama... Y le damos un Enter para que haga la búsqueda. Una vez que hizo la búsqueda, vamos a entrar al primer resultado, que tiene por nombre Juegos para Niños, Juegos Infantiles Pum. Vamos a darle un clic izquierdo y... ¡Listo! Hemos entrado a nuestra página, chicos, ¿de acuerdo? En la cual existen diferentes categorías. Una de ellas se llama tocando, moviendo, arrastrando, haciendo clic, laberintos, memoria, pintar y rompecabezas. La categoría, chicos, que nosotros vamos a realizar es la de moviendo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos entrar? Vamos a entrar dándole un clic sobre la categoría que se llama moviendo, un clic izquierdo. ¡Perfecto! Lo estamos haciendo bien. Ahora, una vez que entramos a la categoría de moviendo, nos aparecen diferentes juegos, chicos, que en total son 13, ¿de acuerdo? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 juegos. El primero que tenemos que realizar, chicos, es el del camioncito de color amarillo que tiene manzanitas. Vamos a poner nuestro mouse sobre el camioncito y vamos a darle un clic izquierdo. Una vez que dimos un clic, esperamos a que cargue y nos dice que tenemos que mover el ratón o deslizar nuestro dedo sobre las manzanitas para poderlas recolectar. En nuestro caso estamos utilizando el mouse, ¿verdad? Entonces vamos a mover nuestro ratón o mouse. Recuerden que puede ser ratón o mouse, es lo mismo, chicos. Y vamos a darle un clic en donde dice jugar, que es en este circulito de color amarillo. Vamos a darle un clic. ¡Órale! ¿Qué pasó? Pasó que el camioncito tiró todas las manzanitas. Vamos a ayudarle a recoger todas esas manzanitas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer moviendo nuestro mouse. Y al mover mi mouse, vean que se puede mover esta bolita que es de color naranja con amarillo. Al pasar esa bolita de color naranja con amarillo sobre las manzanitas, ¿qué pasa, chicos? Se desaparecen, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar por todas las manzanitas para recolectarlas y podamos ponerlas en el camioncito. Vamos recolectándolas una por una. Ya mero terminamos y ¡perfecto! Hemos recolectado y pasa nuestro camioncito lleno de manzanitas. Una vez que lo hemos hecho, chicos, podemos realizarlo otra vez o irnos al menú. En este caso vamos al menú para poder ver el siguiente juego. Nos regresa a donde están todas las categorías. Nuevamente vamos a entrar a la categoría de moviendo. Vamos a realizar el siguiente juego. Damos un clic. Esperamos a que cargue. Y nos dice que tenemos que mover nuestro mouse sobre las frutitas para hacerlas caer y estas estén dentro de las canastitas, ¿de acuerdo? Vamos a darle en jugar y vamos a recolectarlas para que puedan estar en la canasta. ¡Perfecto! Ya hicimos la primera fruta, vamos con la segunda. Muy bien, chicos, lo estamos haciendo excelentemente bien.
pasamos por la cerecita, que era la última, y perfecto, chicos, lo hemos hecho muy bien. Muchas felicidades, lo están haciendo excelente. Vamos a al menú, vamos a entrar a la categoría de moviendo y vamos a realizar el tercer juego. Esperamos a que cargue, puede tardar un poquito. Listo, ya está, vamos a jugar, chicos. En este caso, el objetivo es recolectar todas las gotitas de lluvia. Al momento de pasar nuestro mouse por cada gotita, vean cómo empieza a caer, ¿verdad? ¿Qué puede mostrarnos? A ver, vamos a ver. ¡Órale! Nos mostró un arcoíris, ¡qué padre! En este caso lo vamos a hacer otra vez, chicos. ¿Por qué? Porque ahora solo vamos a recolectar las gotitas de color azul. Vamos a empezar por las gotitas de color azul, sin tocar las gotitas de color morado. Miren cómo lo estoy haciendo, solo las gotitas de color azul. Perfecto. Una vez que terminé de hacer caer las gotitas de color azul, vamos a realizar las gotitas de color morado. ¿Ya vieron? Perfecto, lo estamos haciendo muy bien. Felicidades, lo hemos hecho nuevamente bien. Vamos a realizarlo una tercera vez, pero ahora vamos a empezar por las gotitas de color, ¿qué, chicos? De color morado, sin tocar las azules. Perfecto, lo estamos haciendo muy bien. Ustedes son muy inteligentes. Esto está muy fácil para ustedes, ¿verdad? ¿Está divertido? Yo sé que sí está divertido, chicos. Órale, ya lo terminamos. Perfecto. Y felicidades, chicos, lo hemos logrado por tercera ocasión. Bueno, chicos, yo les he mostrado cómo se realizan los tres primeros juegos, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que realizar desde el 1 hasta el 13, chicos, ¿de acuerdo? Yo sé que ustedes pueden lograrlo, yo sé que ustedes pueden realizarlo. ¿Por qué? Porque son muy inteligentes, chicos, son muy listos. Ustedes lo van a hacer y va a ser muy fácil para ustedes, ¿de acuerdo? Aparte de que están bonitos los juegos y están divertidos. Hemos llegado al final del video, chicos. Y recuerden que para aprender tenemos que practicar mucho. Les deseo la mejor de la suerte. Y cuídense. Los quiero ver pronto. Hasta luego.